En este video miraremos el proceso que tú debes seguir para poder enmascarar todos tus proyectos, al cual le vas a dar ya su acabado final: esmalte, alquidálico, laca, primario o bien lo que tú vayas a utilizar al momento de aplicar pintura por aspersión. Amigo, también yo te quiero mencionar que este canal también es tuyo. Si tú gustas mandarme un video mostrándonos tu taller o parte de los proyectos que tú estás realizando en este momento. Amigo, sabemos de antemano que todos buscamos el mismo objetivo y se trata de dejar a nuestro cliente satisfecho, contento para que él nos pueda seguir recomendando. Bueno, en esta ocasión yo te quiero compartir la información de nuestro amigo que también tiene un canal de YouTube de nombre Herrería El Guasimo, quien te lo presento a continuación. ¿Qué hay, parientes? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Haciendo Herrería El Guasimo. Parientes, primeramente quiero agradecer a nuestro pariente de Herrería Castañeda, a don Edgar Castañeda. Muchas gracias, pariente, por darme su espacio aquí en su bonito canal, este bonito canal donde hemos recibido, le digo hemos porque también yo he agarrado los prácticos consejos, hemos agarrado esos consejos también a su pariente Castañeda. El motivo de ese video, pariente, es para invitarte a que te suscribas a mi canal o que lo visites, le pulses a la campanita. Aquí vas a encontrar elaboraciones de portones como esta, las puertas también hemos elaborado esta y esta. Pariente, te invito a que me acompañes. En el próximo video vamos a tener la elaboración de esa puerta engalvanizada con el mismo cliente. Por ahí nos dio la segunda planta y vamos a tener más trabajo ahí con barandales de esto, parientes. Los barandales también los elaboramos, los postes, las charolas que hemos elaborado, pariente. Entonces, pues te invito, pariente, a que me visites aquí en tu canal Haciendo Herrería El Guasimo. Y muchas gracias, señor Castañeda, por darme su espacio. Y nos vemos, hasta la suerte. Para seguir con nuestra puerta del tipo tambor con claros de cristal, lo que estamos realizando es ya intercalando, cambiando estas láminas por ahora sí una cubierta de papel para que ya podamos cubrir nuestros cristales, mismos que te muestro aquí. Ya están completamente fijos, bien pegados y sobre todo ya listos para poderse empapelar. En este video yo te quiero mostrar la manera correcta en la que nosotros empapelamos nuestros proyectos. Y todos estos ya los tenemos, 1, 2, 3, 4, y vamos y quiero que me acompañes a empapelar este último. Lo primero que tienes que hacer, mi amigo, si tú recuerdas el video donde te mostré cómo es que debes tú de pegar los cristales, te mencioné que el silicón debe de salir. Debe de salir y es bien importante porque ahorita justamente lo que estamos realizando es ahora recortando el silicón al ras de nuestra lámina. Esto nos va a funcionar para dos cosas. Una, le va a dar mucha estética a tu proyecto. Y dos, y la más importante, es que de esta manera vas a evitar filtraciones de agua. Esto por si tu puerta queda al exterior, llega de llover, pues no se filtra el agua. O lo más importante, si tu cliente desea lavar su puerta, pues de esta manera vas a evitar esas filtraciones de agua. Esto significa que ya queda completamente sellada. Por eso este paso es también bien importante para que tú puedas desarrollar cada uno de nuestros proyectos, tal cual te lo estoy mencionando. Una vez que ya terminamos de hacer la limpieza en nuestro cristal, ahora toca únicamente colocar masking. Hay que tener bien en cuenta que para enmascarar todo tipo de proyectos que no necesites que se pinten, te recomiendo mucho poner primero que nada una junta, en este caso de masking de media pulgada, en todo el vértice de nuestra lámina. Esto para que de alguna forma nos ayude al momento de que tú ya vas a enmascarar perfectamente, pues a delinear, sobre todo para que no vayas a pintar las áreas no deseadas. En el caso de la pintura te voy a mencionar, si llegas a entrar aire, recuerda que el aire es pintura, porque simplemente vamos a pintar con nuestra pistola de tipo de gravedad.
y se le conoce como proceso de pintura por aspersión. Entonces, si tú no enmascaras perfectamente los lugares que tú no desees que estos se pinten, vas a tener problemas después de limpieza. Entonces, lo que necesitamos es invertir un poco más de tiempo para que de esta forma tú no tengas ningún dolor de cabeza cuando ya vayas a terminar tu proyecto. Por eso te recomiendo que aunque gastes un poco más en material, lo hagas de esta forma. Masking de media es suficiente para que tú le pongas un cordón en todos los lugares que vas a tú enmascarar. En este caso, nuestro cristal de 6 milímetros claro esmerilado es el que estamos por enmascarar. Ahora, ¿qué es lo que vamos a utilizar para enmascararlo? Este es el primer paso de nuestro empapelado. Veamos nuestro punto siguiente. Ahora tenemos este rollito de papel para cubrir todo lo que necesitemos empapelar. Yo te recomiendo que tú lo consigas, ya que es muy bueno para empapelar. Lo que yo hago es partirlo por mitad para que cubra nuestro claro de cristal. Ya tenemos también nuestra pintura para poder hacer realizar este trabajo en su totalidad. Le vamos a doblar un poquito aquí. Para que tengamos un claro recto. Listo. Centramos en el masking que ya pusimos. Ahorita lo pegamos bien. Cachito aquí. Y a este lo vamos a doblar hacia atrás. Marcamos bien y lo regresamos para que quede ese doblez por la parte interior. Ahora sí, sacamos el aire. Sacamos el aire que pueda tener y ponemos un masking aquí. Y volvemos a enmasquinar para que quedemos bien tapados. Recuerda que el aire es pintura, puesto que la vamos a pintar por aspersión. Si tú no haces esto de empapelar así, seguramente vas a entrar filtración de aire y no te va a quedar tu trabajo o tu proyecto bien definido. Ponemos los masking. Ahí está. Y de esta forma es como tenemos que empapelar todos. Ya miraste que primero se hace el cinturón con puro masking solito. Te recomiendo de media pulgada o bien 3/4. Pero media pulgada está perfecto. Ahora bien, recortas tu papel y le tienes que nuevamente poner otro cinturón. Y el papel debe de ser doble para que no se vaya a manchar el cristal cuando ya empecemos a aplicar nuestra pintura. Ahora, ya lo tenemos de este lado, tenemos que darle la vuelta a nuestra puerta para poder hacer lo mismo del otro lado. Y sobre todo, recuerda que la lámina ya la habíamos lavado, estaba desinfectada, pero con los Yurex que le pusimos, dejaron el pegol. Entonces es importante que ahorita vamos a limpiar todo con solvente. Ahora, nuestro siguiente paso es que tenemos un trapo humedecido fuertemente en solvente. Lo vamos a pasar ligeramente encima del pegol del Yurex que ya previamente habíamos puesto, pero tiene bastante pegol y la única forma de quitarlo son con dos formas. Una, utilizando solvente. También puedes utilizar afloja todo o en su defecto puedes utilizar calor mediante una secadora de cabello. Ahora, es bien importante preguntarte, amigo, que si te está gustando el contenido, déjamelo aquí abajito en la cajita de comentarios. Hazme notar
¿Qué paso es el que no te ha gustado y cuál es el que más te ha gustado? Y sobre todo, ¿qué duda tú tienes para que realices este proyecto en tu negocio, en tu domicilio? Veamos, de esta forma es como ya estamos retirando completamente el pegol. También quiero aprovechar esta parte del video, mi amigo, para pedirte que nos ayudes a compartir esta información en tus redes sociales. También te menciono que si tú aún no estás suscrito a este canal, no lo dudes, suscríbete y sobre todo activa la campanita de notificaciones para que la plataforma de YouTube te avise cada vez que nosotros subimos un video. Te menciono también que estas láminas nosotros las hemos lavado desde el inicio. Como en casi la mayoría de nuestros proyectos, siempre los vamos a lavar antes de su fabricación. Una vez que ya tenemos terminado esto de la empapelada, mira, ya la bajamos. La verdad es que costó bastante trabajo y mi control de calidad es la que me apoyó a realizar este proyecto. Bien, vamos a pasar a la zona de pintura. Una jarrita donde vas a preparar todo tu material es lo que tú necesitas tener para que tú puedas hacer la preparación perfecta. Primero que nada, de nuestro primario anticorrosivo. En mi caso, por el color que ha elegido nuestro cliente en su acabado final, en esta ocasión sí vamos a ocupar un primario en color gris, fondo en color gris. La marca que yo siempre te voy a recomendar es de la línea automotriz, de la marca Excello. Esto es lo que yo ocupo. Ahora debes de ser bien cuidadoso con esto. Tárdate el tiempo que sea necesario. No tengas presiones. Simplemente bate perfectamente tu primario o tu esmalte si es el caso. Marea esa pintura. Raspa tu cuchara, tu paleta, hasta el fondo del bote para que ésta se bata con todos sus pigmentos. Y de esta forma tú puedas tener un mejor poder de adherencia en tus pinturas. Ahora bien, ya terminamos de vaciar nuestra cantidad que necesitamos para hacer nuestra primera mano de imprimación. Dos manos son las que yo te recomiendo y lo estamos rebajando o diluyendo con solvente del tipo estándar. Si tú quieres darle un acabado un poco más firme, bien, tú puedes utilizar solvente del tipo americano, que es mucho más adecuado para este tipo de pinturas. Este paso, amigo, es importantísimo. Por eso en esta ocasión, en este video, no vamos a cortar el tiempo que nosotros vamos a tardar en darle sus giros, su mareada a esta mezcla de diluyente con nuestro primario. Quiero que tú observes los minutos que nos vamos a tardar. Quizás va a ser un poco aburrido para ti, es un poco tedioso, quizás muchos me podrán decir, pero tú, mi amigo, colega, que ya eres profesional, de antemano sabes que se lleva su tiempo. Si tú quieres tener un acabado perfecto, lo primero que tú debes de tener siempre va a ser una mezcla completamente homogeneada. Esto significa que debes de tener tu primario, en este caso, bien diluido con su solvente. Aquí podemos ver el material que se está escurriendo en la jarra, cómo está, como si estuviera como agua. Todavía no tiene el color perfecto, pero mientras más paso tiempo removiendo, verás que esas escurridas cada vez llevan más color. Y esto es importante porque de esta forma tú estás mirando que perfectamente está llevándose a cabo la mezcla de ambos materiales. Y yo te sigo insistiendo que tu tiempo te debes de tomar para que puedas tener un acabado perfecto. Pues amigo, mira, estamos ya casi llegando al final de este video y por ello te voy a pedir que tú no te pierdas el video donde nosotros vamos a aplicar ya este primario. Dos manos son las que yo te recomiendo si lo haces de igual forma por aspersión. Ahora también te voy a mencionar que vamos a aplicar también dos manos de esmalte alquidálico de la misma línea automotriz. Y lo más importante es que de igual forma vamos a aplicar dos manos de transparente o docapa, como suele llamarse. Esta preparación ya está quedando
mucho mejor, ya está agarrando más cuerpo. Y ve cuánto tiempo llevamos, aproximadamente de 4 minutos es lo que estamos hablando, la pura mezcla perfecta. Para estar seguro de que todo está muy bien, puedes conseguirte un viscosímetro o bien, como nosotros le hacemos, la prueba de la uña. La pintura tiene un cuerpo perfecto y la uña se ha pintado perfectamente. Esto significa que el acabado que vamos a dar va a ser del número 1. De momento no me queda más que decirte, amigo, no te pierdas la pintura de este bonito proyecto. Mi nombre es Edgar Castañeda y nos miramos. ¡Hasta la suerte!